Mano coste capitelón sin Makochi kochi no shokoyo Mano coste cano shokoyo sin Mano coste cano pitelón sin Makochi kochi no shokoyo Mano coste cano shokoyo sin Mano coste cano pitelón sin Hola, me llamo Lucho y desde que me morí he crecido tanto que mi mamá no me reconocería. Como morí de aborto, llegué sin nombre a este mundo de muertos. Los falangistas españoles, tres gusaneros mexicanos y cuatro ladrones latinoamericanos me pusieron Lucho. Los que morimos de aborto nunca podemos tomar leche tibia de las tetas de la mamá. Dicen que chupar tetas es rico. Yo, en cambio, llevo 14 años tomando leche fría en este útero de muertos. Cuando nos mandan al mundo de los vivos y no hay nadie en esta sala, es porque vamos pa' Colombia. Es raro ser muerto, golpear desde adentro pa' que le abran afuera. Es que a los muertos casi no les gusta nacer en Colombia, porque toca nacer muchas veces para vivir poquitos años. Prefiero nacer en Suecia. Con una sola nacida viven hasta 80 años. Esa es Sara, la nominadora. Tiene un billete en la mano. Quiere decir que el tema de esta vida va a ser la plata. Este es el mundo de los vivos. Y este, el Colombian Dream. El bar de mi mamá. Como no le dieron visa en los Estados Unidos, el American Dream se le hizo esquivo y armó su propio dream en Colombia, el Colombian Dream. Este es Lucas, un sinvergüenza. Este es mi primo Enriquito. Le encanta la plata. Esta es mi hermana Rosita. Le encanta Enriquito. Y este es mi primo Pepe, gemelo de Enrique. Le encanta Rosita. Los tres hacen un típico triángulo. A Pepe le encanta Rosita. A Rosita le encanta Enriquito. Y a Enriquito no le importa Rosita. Como los bares abren en las noches, es mundo adecuado para los vampiros. Los baños en los bares y los vampiros en los baños. Aquí hay pepas y hay plata. No se sabe cuál de las dos adicciones es peor. Si la adicción a las pepas o la adicción a la plata. El de la derecha es el novio de turno de mi mamá. Mi mamá es la de la izquierda. Nunca le he podido ver la cara en 14 años de muerto. Ojalá sea linda. Claro que a ella le conozco otra cosa. La cosa que le conocen los abortados a sus mamás. Este es un ángel, y los ángeles aparecen y desaparecen en un instante. Cuando Rosita se pone muy amigable con extraños o con ángeles, es siempre una premonición. Algo pasa. Aunque Pepe no es celoso y quiere mucho a su hermano Enriquito, a nadie le gusta que le besen a la mujer que ama. En sus narices. Claro, con los gemelos es algo curioso. Siempre uno quiere y el otro disfruta. La presencia de este ángel hoy en el Colombian Dream había alterado a Rosita. Estaba demasiado contenta. Y la contentura de Rosita había despertado la genética de los gemelos. Los había convertido
en uno solo. Vamos a entrar en materia. Este ángel algo trae. Y estos niños van a aprender qué es lo que trae. Esta es la terraza cósmica, el sitio que más me gusta del Colombian Dream. Es un sitio diseñado para sentir, para poner los pies en el suelo y la cabeza en el cielo, para soñar. Enriquito sueña con tener mucha plata, aunque lo respete. Rosita sueña con que Enriquito la quiera, con que alguien la quiera. Pepe sueña con que Rosita no ame a Enriquito, para que Rosita lo ame a él. Los ángeles son un sueño. ¿Y usted qué es lo que tiene que nosotros no sabemos qué queremos? Pepas. ¿De qué? De las mejores. ¿Y qué, nos va a regalar una o qué? Claro. ¿Tú cómo te llamas? Rosita. Rosita. Una rojita. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Enrique. Enrique. Una azulita. ¿Tú cómo te llamas? A mí me dicen Pepe. Pepe, una pepa amarilla. Hay que comerse de una en una, luego dos, luego tres, como yo que soy un berraco. Uy, usted tiene seis dedos. Sí, pille, pille. Uy, mire, yo tengo espuente. Ay, los míos son súper chic, aunque mi mamá dice que son feos, pero a mí me encantan. Súper chic. No, sí. Los míos son los más bonitos, normalitos. Usted tiene pie plano. No, la chica. No siento nada. Yo tampoco. No siento las manos, no siento los pies. Yo sí siento algo, mi como que me está haciendo algo esa pepa. Ay, mire, y este no es este es el apartamento de la Titi, ¿o no? Miami. Oye, ¿tú sabes que María Luisa me contó que al hijo de la Titi lo metieron a la cárcel? ¿Qué? Ajá. En pelado como que estaba haciendo yo no sé qué cosas allá, en el apartamento, a las espaldas del papá. Y el papá estaba allá porque estaba de negocio, imagínate. Y se y lo llevaron también. También. La pobre Titi, yo no sé cómo va a ser para sacarlo de la cárcel. Pero ese pelado, ¿cuántos años tiene o qué? Como 20 años, niño. ¿Te pasas una chimba la amarilla? Pues la azul a mí me dejó, no sé, como raro. Pues sí estaba bacana, pero... Hay que aguantas como comprar más y venderlas, man. Se man se fue volando y todo, güey. ¿Cuál man? ¿De las pepas? El ángel ese, pa'. Se fue volando. Ay, güey, puta, lo fritaron las pepas a usted, chino. Le dieron empepadísimo, güey. Entonces se fue volando a lo bien, güey. Sí, 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 ajá. ¿Cómo no, papito? ¿Sabe qué aguanta comprar pepas y venderlas, chino? Eso sí debe dar plata como un hijo de puta. ¿No cree? ¿Venderlas? Sí. Ah, si compramos, no las comemos, güey. Yo me las como. Pepe no desperdiciaba oportunidad para ver a Rosita.
Cuando los niños de 6 dedos en el pie izquierdo se excitan, el viento sopla y los une con la mujer que ama. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le quedó lo pegado ahí o qué? ¿Qué? ¿Qué hace aquí ahí? La paja, está haciendo la paja, así que hay a punta de rosita en pijama. Este man solo piensa en eso. Vea, señor, quito todo paradito ahí, arrecho. Paradito no, más grande que el suyo, que es distinto. ¿Me dedica a querer algo grande? Pille, esto es algo grande. Ay, pipicito. Ay, pipicito Enriqueta. Ni pelos tiene ahí. Pipí de Pepe Escalto. Sobre la huella, mamita. Para eso están pintadas. Eso. No, pero ya me tiré la foto. No, no, no. Ese callito, no, mi amor. Acá no nos gusta. No, y Juanete menos. No, mi amor. Ve, ve a que te arreglen ese piecito. Tal vez no clasifica, ¿sabes? La próxima. Hola, Colombia. ¿Qué pasa, Colombia? Tenemos 38 grados centígrados aquí. Un calor que te cagas. Pero estamos bien. Ardientes, ardientes. Nuestro teléfono es el 469-6969. Vale, tenemos una llamada desde Barranquilla. Una chica muy, muy cachonda. Muy guapa, además. Muy guapa. Silvia, ¿verdad? Silvia es tu nombre. Bueno, ¿cuáles son tus pies para hoy? 55, vale, vale. Están bastante bien. Un poco gorditos, pero están bien. ¡Llegaron los niños! ¿Eh? Vamos un momento a corte de comerciales y volvemos con... Radio Erótica. Esta es la casa de Enrique, el sushi arango, el rey del erotismo radial. Y esta es Nicole, su nuevo amante. Enrique el sushi arango le tenía mucho miedo a la muerte. Por eso se interesaba en el sexo, que es donde nace la vida. Y para inmortalizarse, le puso su nombre, Enrique, a uno de sus gemelos. Esa rosita es un polvito re rico. Ojalá me lo vuelva a dar a Ken Girardot, güey. Es que usted sabe que mujer primeriza en tierra caliente se pone arisca. Ay, arisca, usted es una boleta. Pues, ay, arisca, nenita, es que no ha tirado todavía, nene. Los gemelos eran vírgenes, pero hablaban como si no lo fueran. Claro, a los hijos del rey del erotismo les parecía que ser virgen era una vergüenza. El trabajo de mi hermana y de mis primos era repartir cassettes y DVDs del Colombian Dream en el barrio de vacacionistas ricos de Girardot. Así se reencontraron con las pepas. Y de la mano de las pepas se hizo realidad el designio del ángel. Pregúntale dónde las consigue. Oye, ¿dónde las consigues? Ahí en esa casa. Pregunten por Maritza la Belfa, que le quedé parte de Juaco. Pero pilas, que el hijo no sabe que ella le vende las pepas. ¿Y ustedes se han metido hartas pepas? Porque para meterse con pepas hay que saber. Eso no es un juego. Son 60.000 pesitas. ¿Serían a 20.000 pesos cada una? Me salió hasta barato. Pepa vuela y plata en mano. La moto de Pedro Augusto. Se me esconden. Pedro Augusto era el hijo preferido de la Belfa. Y la Belfa, Maritza, era una mujer que de pobre se había vuelto rica gracias al trabajo que ella reprobaba de su hijo Pedro Augusto. Como en las películas de gángsters, los malos aparecen en las sombras, en túneles con humo, como en la serie negra. Pero acá, con el sol maravilloso de Girardot y su luz brillante, aparecían casi poéticos, como sombras que caminaban por los muros, y así empezaron a entrar en la vida de estos tres jóvenes inocentes. El mundo de los vivos es muy extraño. ¿Quién iba a pensar que nos íbamos a cruzar con esta garbimba en la vida? O en la muerte. Aunque te veo, no te tengo que pesar. Vean, esto es lo que hay calidad aquí, papá. ¿Por qué no bajan que les tengo cafecito con brazo de reina?
¿Y cuántas pepas llegaron? Alrededor de unas 100.000 pepitas llegaron. ¿Cómo así? ¿Alrededor de 100.000 o 100.000? Alrededor de 100.000. Venga, aquí están las 100.000, porque esto de este ladito aquí de calidad. Estas son las pepitas. Vienen aquí. Más o menos 100.000, entre 100.000, alrededor de 100.000, cerca de 100.000. Sí, más o menos ahí. O sea, 100.000. Amarillita. Amarillitas son las riquezas de nuestras tierras. Azul son, los océanos que bañan nuestras costas. Y la rojita sí es la sangrecita de nuestros mártires. Sobre todo mucho mártir pobre, ¿no? No meta pepa, chino, que no hemos coronado. Sí. Menos mal le gustó la mercancía, brother, porque yo le dije que la pepa salía a 3.000, pero salió a 5.000. Claro que con gente como usted no hay problema, porque donde ve calidad paga. ¿No? Qué chiste tan marica. Sí. Es que me da la carita de huevón. Sí. ¿O qué? ¿Qué? Está haciendo muy mal. Espera. Se siente tener un ser de tu ser. Mira, ya está esa niña teniendo un bebé en la escalera. Sacar unas foticos ahí frente a las pepitas para encochinarlos y no se les vaya a ocurrir sapear y decir y que ustedes no sabían que eso era de un amigo y que ustedes no tenían ni idea. ¡Ay, pero a ver una sonrisita! ¿No que les gustan tanto las pepitas? A los muertos nos encanta ver los nacimientos. Son un evento especial. Los de cigüeña son mucho más divertidos porque no los pueden abortar. Otro triángulo. La única que tiene certeza de que es su hijo es Ana. Por eso lo coge de primero. De los dos papás, lo coge John McClane, porque es el más rico y el esposo de Ana. Y el duende... El duende es más pobre que John McClane, pero sabe que ese niño algo tiene de él. Le doy más. ¡Duende! ¡Duende! Dos cositas, mijo. Uno, me lleva el doc hasta la casa, que llegue bien, sano y salvo. Dos, nos vemos en una hora en la casa de este man para hacer el negocio. Salió divino, el chino, igualito a mí, miren. ¿Todo bien, entonces? Todo bien, Doc, muchas gracias. Si nos da que igualitico al taito. Muy berraco que la sangre de uno esté arriba y no poder subir por falta de plata. Ay, qué bonito ser pobre. Los bebés que nacen sin alma lloran para llamar a las almas sin cuerpo. You think this fucking Colombians are probation. El negocio de las drogas, como todos los negocios, tiene dos caras: los compradores y los vendedores. Los colombianos siempre son los vendedores y se les ve la cara. Y los extranjeros son los compradores y nunca ponen la cara. Bueno, ese negocio me interesa y vamos a hacer lo siguiente. Yo me quedo con el 80, usted con el 20 y salimos de esta mierda de una vez por todas. ¿Cómo así? ¿Yo qué? Cállese, tonta. ¿Quién le dio permiso de hablar? ¿Ah?
80 y 20 salimos de esta mierda de una vez por todas. ¿Sí? ¿Usted me cree huevón o qué? Si usted solamente puso los clientes y la plata. Yo conseguí la merca, alquilé esta casa, todo el riesgo es mío. ¿Y le parece pescado poner la plata y los clientes, maricón? ¿Sí? ¿Quién es el maricón? ¡Usted es un maricón! Pues va a tener que conseguir un matón serio, bravo, que se va a matar. Porque este hijo de puta no se les va a venir a dar, digo, con nosotros, pero que sea bravo, que se va a matar, no como usted, maricón. Todo bien, usted sabe que yo no hago esa vuelta, pero yo tengo la flecha. Te espero. ¿Sabe qué, viejito? Se las voy a cantar de una vez. Ese man lo lleva con la doble, ¿me entiende? Es que las cosas de plata son serias. Que Dios me perdone, mami, usted sabe que yo no le quito nada a nadie. Pero si ese perro hijo de puta de John McClane se quiere quedar con todo, yo sí le escondo esa mercancía hasta que reflexione. Si quiere morir es problema de él, pero yo plata no voy a perder para que este hijo de puta se quede con todo. ¿O no? ¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí en Radio Erótica. Puedes llamarnos al 460. ¡Quieto! No, así no, mi amor. Más tarde. Perdón, pero dame. Bueno, yo buenas noches. Buenas noches. Sexo arte. ¿Cómo está, doña Nicole? ¿Cómo están ustedes? Doña Nicole, qué pena decirle, pero es que su marido sí me vio la hijo de puta cara de huevo. Y metiéndome cheque chingo, hijo de puta. ¿Qué cree que es justo que yo tenga que andar buscando a Enrique el Suyarango no le gustaba pagar sus deudas. Y eso, en el mundo de los vivos, es un problema serio. Mire, Pepe, hermano, ese son las vidas. El viejito ya no tiene plata ni para pagar una moza, güey. Ah, ¿cómo que no es vida, güey? Nah. Ese man puede que no tenga un peso, pero la pasa una chimba siempre. Dígame si nada, no. ¿Qué va? Nah. Está muy chévere. Nunca está vuelto nada ese man. Qué pesar, pobrecito. Está muy triste. Creo que lo dejó la novia y estaba muy enamorada. ¿Tú crees que si yo me muero, Enriquito lloraría por mí? No sé el qué, pero yo sí. El amor es irresistible. Y Pepe y Rosita no resistieron las ganas de darse el beso prohibido. Calceto, güey. Es que si no bajamos, que nunca nos enteramos, es fácil. Pepe. Entonces, ¿qué, marica? Es que, ¿dónde estaba, güey? Ahí abajo con Lucas. Sí, marica, abajo con Lucas haciendo unas cosas, abajo con Lucas haciendo unas cosas. ¿La cara de huevones o qué? Además, una cantidad de pepas, compramos tres y resultó. ¿Dónde la sacó, güey? Una bolsa así. ¿De dónde la sacó? Marica, ya, yo me la rodeé donde la belfa, güey. Chimba, güey. Donde la belfa, marica, uf. Bravo, huevón. Sí. Ahora ladrón, pues, qué chimba, ladrón. Qué rico, qué. Ni siquiera ustedes se dieron cuenta, menos esa vieja. No, pues es que, ¿qué sabe? Ellos saben que. Puta, ya, cálmense. Sí, cálmense. No, marica, uno. Pille. 300 mil pesos en 10 mil. Sí, entonces, marica, entonces, ¿qué hago? Pues, marica, usted no quería una cámara, ropa, podemos comprar cualquier cosa. Marica, pues, es un resto de billetes. En 10 minutos, güey, puta, en una semana eso es. Ay, Rosita, marica. ¿Cuántas tiene? El duende sería buen papá, si el destino se lo permitiera. Qué chino tan lindo, igualito a mí. Ya le tengo conversada la flecha.
¿Y de quién estamos hablando? Es un Simba Queo. ¡Uy, qué susto! Entiéndame una cosa, Duende. Esa flecha tiene que saber matar. Porque al Sagaz lo pagamos como sea. Ya se lo tengo conversado. Pero eso sí, no me lo vayas a asustar. El pelado es bravo. ¡Jesús Elvis! ¡Jesús Elvis! ¡Venga para acá, mijo! Espérate, no seas así. ¿Por qué eres aquí? Es que mamá me está llamándole. Espérate. Oiga, mijo, llegó la hora de que conozcas al duende. Duende, este es mi hijo, Jesús Elvis. Jesús Elvis, ahí está el duende. Bueno, conózcanse. ¿Sabe qué, don Duende? Quiero decir una cosa. Mire, yo escribo poemas. Y en esos poemas siempre está usted presente porque usted es como un papá para mí también. Mire, ¿sabe qué? Le regalo el don. ¿Me puede decir, duende, que usted es un Simba Queo? Sí, señor. Qué chimba. Dichoso usted que tiene a quien escribirle. Yo que soy solo. ¿Solo? Solo, mi negro. Solo. Aquí le traigo su regalo, mijo. El símbolo de los bravos. El símbolo de los Simba Queva. Y usted es un Simba Queva. Aquí comienza una nueva era suya, mijo. Comienza su carrera. Tome. Mijo, no se me vaya a poner a llorar. Usted no es ningún maricón. ¿Usted es un Simba Queva, sí o no? Sí, señor. ¡Como un varón! ¡Y que viva los Simba Quevas! ¡Ah, sí me gusta, carajo! Yo tuve un bajón tremendo en mi clientela a causa de esos medicuchos que se dedicaron disque a salvar vidas. Pero conmigo se clavaron. Porque cuando llegó la medicina moderna, cuando llegó el trasplante, ahí sí comenzaron a ser esos grandes enemigos, comenzaron a ser mis mejores. Yo soy Jesús Elvis Simba Queva. Hijo de José y de María, amado por Magdalena. Voy a morir a los 33 años y para ese entonces, según la Biblia, mi mamá todavía va a estar viva. Por eso yo no le como al cucho de que mamá está muerta. ¿Quién sabe qué cochinada me estará queriendo tapar de su juventud? ¡Yo soy el elegido! Me gusta. Ese es chino, porque para que un man tenga esos dos nombres tan clos debe ser muy malo el hijo de puta. No meta de esa mierda, carajo. Respete a mi hijo. También es mi hijo. Y se la pasa metido entre balaceras y armas. Eso sí es malo para el niño. Eso sí es falta de respeto. La inercia salta, hay que atrae al piso la gravedad. Parece que reír tanto, tanto. Yo ya no sé reír. Falta de respeto venderle pepitas de colores a los hijos de otro, ¿no? Hoy nos vamos a correr. ¿Y eso es aquí afuera? Porque donde se nos pierde una pepa de esas, ¿qué? Hijo, si eso es allá adentro, es grandísimo. ¿Sí? Y es fino. Tiene mucho pelado rico. Eso es seguro allá.
que para esconderle esa mercancía a John McClane para que se la encuentre cualquier pendejo, sin mi verdad. Ay, hijo, si esos muchachos son firmes conmigo y el John McClane se va a aprender que usted no es ningún pendejo, ¿no? No, me sueltas el candado que quiere hacer pipí. Ay, qué candado, ni qué pipí. Es lo que tiene son problemas de vejiga. Y tan flacuchenta. Bueno, bueno, qué vaya, qué gusto lo suyo, ¿no? No, no. Deja, la mantiene y hijos. ¿Qué es eso tan rico que tienes ahí? No lo tengo, no lo tengo aquí. ¿Cómo les fue con las pepitas que me robaron, ah? Rico así, ¿no? Platica fácil. Menos mal que así se supo que a ustedes les gustan los negocios sucios, porque les tengo uno grande y de carácter obligatorio. Obligatorio ganar plata. Ay, tan de buenas. Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Ustedes no le dicen al hijo mío que yo vendo pepas y yo no le digo al hijo mío que ustedes son ladrones. Voy a ir a la barra a tomar un traguito allá con su tía y lo quiero ver ya mismito hablando del negocio con mi hijo. O si no, me tocaría contarle a la tía que ustedes andan en malos pasos. Ay, y de golpe ella se molesta. Ay, es que eso es tan duro. A mí cuando me contaron que mi muchacho andaba vendiendo pepas, ay, casi me mata ese chino. ¿Qué hubo, qué? ¿Qué? Que está el hijo de la belfa esa, hermano. ¿Qué? Mierda. Ay, que vayamos a hablar con él, marica. Sí, pilla, pues sacarle pepas, weón. Ahora nos metimos en severo bollo. ¿Te por ponerse a robarle? Pero, weón, si no le robo esas pepas, no tendríamos ese negocio tan puta, hermano. Además, es de los tres. ¿Esto es eso? ¿Qué hubo? Bueno. ¿Qué va? ¿Vamos a hacer negocios entonces? ¿Sí? Bueno. ¿Cuándo cierra? ¿Acá? Pasado mañana. Pasado mañana. Mañana se me dan de compras. Pasado mañana me reciben un par de paqueticos. Ese es el negocio. Ay, tan bonitos. Son igualitos los dos. Está linda, ¿no? Y ella tan linda también. ¿Usted cómo se llama? Yo, Enrique Arango. Enrique Arango. ¿Celular cómo es? No, yo no tengo celular. Ah, un teléfono que yo vi que... El de acá. De acá no, sí. De acá lo tiene la cucha. Yo quiero otro teléfono más. El de la casa de mi papá. De la casa del papá. Mi papá, ¿cómo? Claro, sí, sí. ¿Algún problema? Buenas noches. Noches. No, todo bien, Lucas. Permiso. Sí, 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 ajá. Todo bien. Vaya, atiende a la gente que hay bastante. Si no va a trabajar, va a trabajar. Mañana. Sí. Te compras. Paso mañana, otro paquetitos. Teléfono del papá. 83. 83. 10. 10. 412. 412. Bueno, pero como esto es con plata, yo les voy a dar 10 milloncitos. No, 15. 15. Voy a dar 15 milloncitos de pesos. Aquí hay 10. Aquí hay 5 más. Que me dan de compras bien viciositos, compren lo que quieran, que yo les traigo el doble de esa plata en 2 o 3 días. ¿Y el doble? ¿Cuánto nos va a dar en total? Sí, ¿cuánto sería entonces? ¿Cuánto es el doble de 15? ¿No fueron al colegio? 30, 30, 30. 30 millones. 30 milloncitos. Sí, no sé. ¿Y qué? Solo guardar 2 paquetes y ya. 2 par de paquetitos. Pasado mañana, seguro. Pasado mañana. Bien, todo bien. Disfruten la fiesta. Vale. Que se la goce. Vemos. Gastando plata. Mira, mira lo que te compramos. Uy, no, imagínate que compramos un resto de cosas y veníamos bajando así como a toda mierda. Entonces, se cayó, gastando plata en la lata. Yo estaba aquí buscando unas motos, una chimba. Uy, marica, muy mírala, chévere. Esa es amarilla. Esa está una chimba. No, pero déjenme ver a mí no, también. No, espérate. Que es la de Rosita. Lo ay, bien. Está súper linda. Pero a mí me gusta la verde. La verde, la azul. Ver cámaras. Sí, tal, ¿sí o qué? Uy, hay una putería con Night Vision. Píllela. Esa es la que yo quiero. Pase el billete. Yo vi que el billete estaba como raro. ¿Y qué podía decir? Yo no soy ningún sapo. Además, no tengo pruebas y las quiero saber. Yo no quiero problemas con ningún parroquiano. Me gano mis pesitos como cualquier ciudadano. Negociar es bacano.
recibo el billetico sin hacer mal a nadie. Si esto era de los indios hace 500 años, los ricos con sus leyes a ellos se los quitaron y dicen que lo dio uno por ser pobre robado. La chimba Lola, esto no es robado, esto es camellado. Supe que eran traquetos y no quise venderles pa' no meterme pleitos. Mi mamá me decía que hay que hacer lo correcto, pero por tanta plata creo que tengo un pretexto. Esos muchachitos tenían mucho efectivo y a mí todos los bancos me están comiendo vivo. La nómina no espera ni el impuesto de guerra. Mi plática es platica, no me crea majadera. ¡Plata sucia! ¡Plata limpia! Qué chimba. No, la cámara está muy chévere. No, no se te ve tan bonita. Se ha comprado mucha ropa muy fea. Pero qué hueva nosotros hicimos ese almacén que no nos gustaba, man. No, marica, pero no, vale no, mucho no, la no, pena ver a ese man como arrodillado. ¿Cómo no? Te ahí atendiendo. Como haciendo los caprichitos de los niños. Oigan, ¿saben? Aguanta un resto ponerse tetas con esa plata. Uy, amole, no, 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 que te mire todo el mundo. Qué padre. Ay, marica, quedaría muy sexy. Lola. Como, ¿así? Poner, quitar, mami. Ay, aguanta un resto. Si te las pones yo mando a quitarte las de una, igual hay plata. Pero para... además si no me gustan exacto, me las pongo y me las quito. Pero los de las motos, marica, es manes y ven, le sacamos el fajo billetes y mojaron un cuco. Estuvimos ahí toda la tarde a nuestros pies, ¿no? Nos sacaron toda la tienda. Pero al final estaba re buena gente, nos dejó montar en todo lo que queríamos. Marica, esto me queda como muy chiquito. Severo poder el que teníamos ahí con esos billetitos chinos, qué rico. Estoy buscando una falda de corazones. Con todas estas niños. ¿Y de dónde salen todas esas cosas, ah? Aquí les manda el patrón. Paquete rojo, 1. Paquetes azules, 3. Paquetes amarillos, 1. Paquete multicolor, 3. Y aquí les manda el patrón. Paquete rojo, 1 de 20. 3 de 100. 1 de 600. 1 de 400. ¿Quién es Enrique Arango? Yo, yo. Al favor, fírmeme aquí. Que aquí le manda el patrón. Que aquí le manda el patrón, que aquí le manda el patrón, que aquí 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 manda el patrón. Más cajas, allá hay cosas para encaletar esta vaina. No hay más. Toca hacerlo caber como sea, güey. Puta, y no va a caber. Dos multicolor, uno de 300. En los que yo huevo en ese semana, ¿no? Dos paquetitos. Un azul de 200, ¿ah? Amarillos. Puta, es que hay como 100, 600 millones de pesos en todas estas pepas, ¿no? Nos vamos a quedar como unos huevones con todo esto, no joda. En Rosita, ¿cuántas pepas hay allá? Muchas. Ven y me ayudas, porque si llega mi mamá, nos capa a los tres. ¡Hola, muchachos! Cuidadito me sacan esa merca de aquí. Mañana viene mi hijito para decirles qué hacer. Y no se me puede perder ni una sola pepita. ¿No ve que todo está aquí inventariado? Ay, estos muchachos. Sabrositos, loquitos. La juventud sí se ha echado a perder. ¡Qué horror! Eso nunca, cuando en mis tiempos... Lo que tiene que dar más plata. Respeto. ¿Qué? ¿No eran que solo dos paquetes? ¿Qué le pasa? Eso es para más plata, lo bien. Que nos pillan y nos jodemos nosotros. Si mi mamá nos pilla, nos capa. Tiene que dar más plata. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué quedamos? Paquetes, nos trajeron dos montañas. A lo bien, les falta la mitad de la plata, marica. Yo a ese man si lo paro y le digo que nos dé más plata o que se lleve sus pepas. Tiene huevos, ese man. Disculpa, sí, pero no le están las pendejadas. Ay, qué va. Ven. Mándele eso negro, huevón. Venga. Así se va enredando la gente. Una cosa lleva a la otra. Y ahora los niños necesitaban ganarse el resto de la plata. Si no, ¿cómo van a pagar el resto de las motos? Thank you.
¿Pipí? ¿Pipí? Hermano, yo soy el del billete. Usted simplemente tiene que darme esas hijueputas pepas y ya salimos de esta puta mierda, hermano. Es el 50-50, no tanto. Pero ¿cómo 50-50? ¿Pero cómo? ¿De qué habla? ¿Cómo le ocurre que 50-50, hermano? Yo fui el del billete. Entonces yo soy un bobo triple hijueputa que está cagado de susto porque un mariconcito se me escondió las pepas y me las tiene que entregar es ya porque... ¡Quítese, hijueputa! Tiene una cosa, maricón, tiene una cosa. Yo soy el dueño de la plata, maricón. Esa plata la puse yo. Que las plata son mías, hermano, son mías. 50-50 no me conviene a mí, maricón. Vente, maricorta. ¿Qué vamos a hacer? 60-40 y salimos de esta mierda de una vez por todas. ¿Eh? 60-40 y salimos de esta mierda de una vez por todas. En serio, en media hora lo espero acá con las pepas. Le traigo el billete. ¿Qué son las pepas? 50. 40. Pues ya está. Si no es para nosotros, no va a ser para él tampoco. Apáguemelo ya. Está muy loco y se va a ir de sapo. ¿Quién sabe qué hijo de puta? Y ojo, maricón. A la hembra me la pone sobria. Ese tiene la información y nos va a llevar a la merca. ¿Ah? Y vamos a ver si usted vale lo que cobra, matón de puta mierda. A Jesús Elvis lo contrataron de sicario, pero él no es sicario. Él no sabe matar. Él es poeta. A su novia le escribió. Luna que en las noches mi cielo negro alumbra, mátame de dicha y vámonos de rumba. Ruquita, una ruquita con la azulita, con dos azulitas, y una amarilla y otra azul. Varias juntas no se las da más. Hermanito, yo quería hablar con usted, así que me llamó esa mercamientos y esa camioneta de McLean. Ese man desconfió de usted a la lata. En cambio, usted a mí me parece un genio. Ese man le tiene una desconfianza ni la hijo de puta, ¿me entiende? En cambio, usted me parece un señor. No como ese huevón que mandó contratar a este negro para quebrarlo, ¿me entiende? ¿Sabe qué? El tal McLean ese es un faltón de mierda, ¿me entiende? Es un faltón de mierda, ¿me entiende? Morirse no es tan jodido. Trae esas pepas a ver si es malo. Trae esas pepas. Men, ¿dónde está la merca, huevón? ¿Dónde está la merca, men? ¿Dónde está la merca, viejo? ¡Ey! ¡Men! ¿Dónde está la merca? ¡No le pegues! Tengo una familia para alimentar, huevón. ¿Dónde está la merca? ¡Y me vas a dejar morir, ¿o qué? ¡Me vas a dejar morir, negro hijo de puta! ¡Me vas a dejar morir! ¡Es que sin vaqueo! ¡Es que hijo! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya, hermano! ¡Que si no lo hubiera matado a la sobredosis, lo hubiera matado yo! ¡Pero, marica! ¡Coge el celular de este huevón y vámonos a ver, maricón! Yo me quiero poner.
rico este man. Seis dedos, más beso prohibido, más rosita virgen y en peligro, puede ser una brisa de pétalos mortal. Marica, esas pepas hay que sacarlas del Colombian Dream de una, o si no nos vamos a meter en un problema tenaz. Lo bien, man. Es que no demoran en caernos para reclamar eso. No, caiga el que nos caiga es la cagada, sean tombos o mafios. Esas pepas hay que volverlas ya. Sí, pero ¿a quién? ¿Por qué tantos tiros, Chino? No, es que el tal Zagar resultó ser una pintadura de quebrar. Tocó vaciarle todo el proveedor. Ajá. Quédese con nosotros un tiempo, mijo, que esto se va a poner bien feo. Entonces, por cada adicto a las pepas que se muere, me toca matar 100 adictos al billete de las pepas. Plata fácil, la chimba. ¿Puedo hacer pipí? Eso lo tiene Enrique Arango. ¿Puedo hacer pipí? Vamos con nuestras finalistas. Olga, 458, 70 puntos. Tatiana, 47, 120 puntos. Y ahora sí, nuestra favorita, nuestra preferida, Margarita. Más preciosa. Con 200 puntos. ¡Qué piel, Margarita! ¡Qué piel! Sin callos, sin juanetes, exfoliado con azúcar. Margarita, 200 puntos. Qué bien, recuerda, un pie aseado es un mejor pie. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, coño, que yo voy a pagar, joder. Yo voy a pagar. No, 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 a mí no me digas que me paga nada, hermano. Qué pena, señorita. Vamos, vamos para afuera. ¡Quieta, mamita! ¡Quieta, no me pise! ¡Quieta, mamacita! ¡Quieta, mamacita! ¡Que se quede quieta! Uy, cómo pega de rico este man. Al Susi no le gusta pagar lo que debe. Y ahora le toca pagar lo que no debe. Joder, pero ¿de qué me pasa? Pepa, me hablas, coño. Cuidado, joder. Tranquilo, coño. ¿De qué pepa me hablas? Yo no sé de ninguna pepa. ¡Simba Queda! ¡El elegido!
Es muy temprano para saberlo. Pero parece que se trata de una banda de farmacotraficantes que alquilan casas por temporadas en estos veraneaderos y después desaparecen sin dejar huella. Y este en particular parecería ser un caso de sobredosis. Y no me jodan más. No, marica, la vieja está como loca, ¿no la viste en televisión? No solo en televisión, marica, en la casa estaba muy frita con ese man ahí muerto. ¡Nelson! ¿Qué, man, qué le pasa? No, ¿sabes qué? Buenos días, muchachos. Estamos estrenando motos. Sí, hermanito, Nelson, el típico colombiano trabajador. Y nada como un colombiano trabajador para saber reconocer una oportunidad única en la vida. Chinos, mañana se me van de compras y pasado mañana me reciben un par de paqueticos. Un par de paqueticos que se convirtieron en 4 canecas de pepas que toca camuflar. Enriquito sueña con tener mucha plata, aunque lo respeten. Rosita sueña con que Enriquito la quiera, con que alguien la quiera. Pepe sueña con que Rosita no ame a Enriquito, para que Rosita lo ame a él. ¡Qué ironía! En las entrañas del Colombian Dream, los niños estaban aprendiendo que hacer plata no da tranquilidad y que para hacer plata hay que perder la tranquilidad. Ay, vea, duende, si usted me enseña la cacheta esa que le echan las mujeres, vea, yo le escribo un poema bien chimba para que usted se lo lleve a su novia. Oye, ¿cómo se llama su novia, weón? Se llama la bofetada cachonda, viejo. ¿Su novia? O sea, huevón, hermano. La cachetada que nos arrecha todas. ¡Yo atado! Esa es la que se llama la bofetada cachonda, viejo. Estos hijos de puta. ¡Sáquenmela aquí! ¡Sáquenmela aquí! ¡Tú, huevón! ¡Aló, Nicole! Coño, ¿dónde putas estoy, joder? ¿Dónde putas estás? ¿Tienes esa droga o no? ¿Cuál cambiar de tema? Yo no me le abalancé a ese man. Tienes que ser fuerte, mi amor. ¿Tienes esa droga? Como Enrique el Sucio Arango no sabía nada de pepas, ni tenía pepas en su casa, Jesús Elvis revisó y no encontró ninguna pepa. Mientras tanto, el duende revisaba minuciosamente a Nicole. ¿Qué coño está pasando? Pero me saca de allá, estoy con la niña allá. Y viene usted, allá es donde está la vaina. ¿Qué hace? ¿Necesitan las cajas o no? ¿No hay más cajas? ¿No hay más? No, pero... ¿Tenemos las cajas? Por favor, mire, los pelados se levantaron temprano. Buenos días, muchachos. ¿Qué? ¿Y este poco de cinta que hace aquí tirado? No, esto es la cinta de unos cassettes viejos. ¿Y todo este poco de cajitas? Que nada, eso ya está empacado, hermano. Es que vamos a botar todo eso ahí, sí. Y si lo van a botar, entonces, ¿para qué le están sacando la cinta, ah? No, porque es que si uno los bota con la cinta, entonces la gente los coge y los vende. 6, 8, sí, exacto, 10, es como reciclaje. 14, 16, 17 cajas, Lucas. 17 cajitas de cine colombiano. La vendedora de rosas, reputado, Pizza Usa. La gente de la Universal. Bueno, pelados, yo creo que no les puedo dejar sacar esto porque yo estoy haciendo el inventario acá y... baila. Caso, usted ya está... Ya no lo vamos a llevar. Todo bien, hermano, es un bomba. Yo creo que me tocó hablar con doña Lola para cuadrar esto. Llamemos a doña Lola. No, venga, venga, Lucas, no, a mi tía no la llame, chino, ya todo bien. Sí, venga, le explico, hermanito. Es que una gente nos encargó a nosotros esta mercancía, ¿sí? Y esa gente ya está revoleteada, salieron en televisión, ¿sí me entiendes? Estamos jodidos. Esto, ¿qué desaparecerlo ya o si no? Bueno, baila, ya tiene el flecho que les va a sacar esto de acá. No. Yo sí lo tengo. El gordo. ¡La banda del gordo! Pero venga, Luquitas, hermano, no me saques acá de ahí. No, pero yo... Espere que esté, no, espere que tengamos todo acá para sacar. No, pero impulso, 15, 16, falta una caja. Hágale a ver, Lucas, no, cargue a ver, chino. ¡Una gordo, ayúdenme, hombre!
Úrsula. ¡Pilas, marica! ¡No, no! Manito Lucas, es muy huevón, hermano. A la próxima colabora un poquito más, ¿no, gordo? Lo que, lo, más bien lo de las cajas, ¿cómo es la vuelta, patrón? Venga, Charry, Johnny, venga, venga para acá, hablamos. Hola, mi jefe. Bueno, ustedes ya saben que ahí tenemos una cajita que es de nosotros, ¿no? Entonces la idea es no dejarla aquí, sino llevárnosla. Pero eso no es de nosotros, güey. Sí, pero yo qué empresa. Sí, pero yo qué hacía. Eso cuesta un montón. Pero si nos comieron allá. Pues báilas, hermano, ya habíamos hablado. ¿Qué pasa, Luquita? Venga, es que me van a dejar a mí por fuera. Es las noches en la terrena bien escondiditas. Listo, listo. Yo se las guardo, pero me botan alguito ahí. Pero Nelson, uy, es que ese Lucas. Lo que pasa es que ese Lucas es muy avión. Pero venga, cuadremos lo mío aquí de una vez. Pero es que este man también, todos contra mí. Hágale, hermano, vaya y vaya y llámese. Pero pila, no vas a dejar por fuera. Oiga, doña Rosita, por un momento, Lucas, venga, por favor. Luquitas, donde mi tía Lola, hermano. Bueno, y así empieza este baile. Ahora las pepas, camufladas en 17 cajas de cassettes, salían del Colombian Dream con destino a la casa de mi mamá. Pero, uy, hermano, ¡Nelson! Yo creo que llegó la patrona. Sí, no, yo lo llamo, tranquilo, hasta luego, hermano. Ah, Nelson, ¿qué pasó aquí? No, doña Lola, pues nada, aquí está todo bien. ¿Cómo así que todo bien? ¿Dónde están los pelados? Ah, no, yo no sé, ellos salieron esta mañana, pero a mí no me dijeron nada. Oye, están pintados, los voy a recontramatar cuando me los encuentre. Me los traigo de vacaciones para que vengan a trabajar y ahora se fueron de vacaciones los pendejos estos, óyeme. ¿En dónde las metemos, o qué? Oye, bueno, son las salas. ¿Qué, vamos a dejar esto aquí en la sala para que lo vea todo el mundo, o qué? Yo ahí vi Lucas, un bajo aquí. Vamos a buscarlo aquí porque yo no sé. Si me dejaron eso allá tirado, me tiene preocupada. Yo no sé. ¿Ah? Esto que recuerda mi vida, mira que yo estoy preocupada. Mira, yo cuando era pequeño vivía en una casa así como. ¿Sabes dónde la guardo? Doña Rosita, si no tiene un juguito, que me haga un favor y me regalen por ahí. ¡Puta! ¡Eh, eh! ¡Mi tía, mi tía! ¡Llegó mi tía! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Ustedes en qué andan, oye? ¿Y ese poco de caja de dónde salieron, Rosita, mi vida? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es esto, mamá? ¿Películas? ¿Unas películas? ¿Cine colombiano? Unas películas, mamá. ¿Ven? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso, guacho? ¿Qué es eso? ¡Epas! ¿Pepas? No, mami, mentira. ¿Cómo así que pepas? ¿Esto de dónde salió, niños? Ay, Rosita, mi amor, yo que he hecho todo en la vida para darte la educación que te he dado, ahora me vas a salir con eso, óyeme. ¿Ah? Son nuestras. ¿Cómo así que no son de ustedes? ¿De quién son entonces? Pero solo son 7 cajitas con cajetas. Mi amor, yo no te estoy preguntando cuántas cajas son. Ahí les estoy viendo parqueadas. ¿De dónde salieron? ¿Quién se las dio, por favor? Nos las ganamos en un negocio. ¿En un negocio? ¿Pero qué tipo de negocio? ¿Con pepas? A mí, pero cuestan 300 mil dólares. ¿Ah? Que cuestan 300 mil dólares. ¿Y mal contados? Ah, bueno, espérate un momentico. Bueno, pero si ya se la ganaron, pues... ¿Ah? Ustedes no se preocupen. Yo me encargo de eso, ¿ah? Yo la verdad no estoy de acuerdo con eso, pero yo por una hija soy capaz de hacer lo que sea, mi vida. Yo por ti hago lo que quieras. Ay, Dios mío. Pero bueno, mira, a mí se me ocurre que es como que tratar de venderlas o alguna cosa y por lo menos tratamos de hacer esa plata algo bueno. No sé, hay tanta gente desempleada en este país, es que... tanta gente pobre, ay, Dios mío. Pero eso sí, que sea la última vez. ¿Ah? Pero es que esta merca está muy buena. Sí, ¿tú cómo sabes? Estos chinos no son ningunos huevones. Ay, Juancho, ¿y tú cómo sabes? ¿Ah? No, 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 pero tampoco me miren pues así, no me malinterpreten. Lo que pasa es que yo tengo un amigo que sabe. Pero si tienes un amigo, llámalo de una vez. Llámalo rapidito para ver qué. Oye, porque eso es mucha plata y yo quiero salir de eso rapidito. Sí, sí. Apúrate, apúrate. ¿Sí? Tranquilos, no se preocupe. Carrizosa. A ver, préstame, préstame. Oye. ¿Qué hubo, hermano? Espérate, espérame un segundo. Mínimo de acá. ¿Cómo le gusta rico la plata, no? Qué pero, cosa tan berraca, huevón. ¿Quién no, patrón? Ahí vienen los niños. ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué es el billete? Y el baile sigue. De donde Lola salen con 10 cajas y Lola se queda con 7. Es que a la gente les gusta ganarse la plata. Es así, pero facilito, facilito. Bueno, menos mal, la caja de los pobres va aquí entre estas 10, ¿no? Que no se va a confundir con las 7 que se quedó allá doña Lola, ¿no? Hace pocos minutos fue secuestrado el popular periodista erótico Enrique El Bucarango mientras transmitía al aire. A continuación, fragmentos de este dramático episodio. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quieto, quieto. Voy a pagar.
Plata fácil. La chimba. Hay que conseguir esa merca rápido, hermano, y como sea, ¿sabe qué? Ya, cuando yo sea el jefe, voy a hacer una chimba con mi gente, hermano. Oye, pero bueno, menos mal se gozó esa hembra, porque si no hubiéramos perdido la avenida. ¡Ay, huevo! Si eso fue el único que no me perdió. Nicole, Nicole, respóndeme, Nicole, ¿te penetraron? Respóndeme, Nicole. ¿Te penetraron esos hijos de putas? Mi amor, es que me cogieron a recha. Este niño desapareció en esta calle hace como 9 años. Y hasta ahora parece. ¿Cómo lo habrán matado? Es que el sexo alborota hasta los muertos. ¿Te penetraron esos hijos de putas? Bueno, cálmate, está bien. Nicole, ¡jue puta! ¡Sáquenme de aquí! ¡Yo soy el sucio arango! Las pepas que venden los traquetos y las que venden las farmacias hacen lo mismo. Ayudan a evadirse. Pues hermano, a mí no me gusta meterme en las conversaciones ajenas, ¿no? Pero yo pues les voy a dar un consejo, ¿no? Yo creo que es mejor dejar la merca ya, hermano, porque esos manes ya estuvieron ahí y eso ya no vuelve. Pues sí, tienes razón este man. Aguanta un resto. Claro, man, démosle una de esas 10 cajas ya para abajo. ¿Cuáles 10 cajas? 9 cajas, hermano, es que me va a quitar el pan de la boca. Bueno, nos vemos, pero. Espérate, Lucas. Listo, entre esas cajas, 9 cajas, hermano. Chao, chao. No le voy a contar nada, doña Lola. Bueno, huevones, aquí está el billete, ¿no? Pilas, ojo. Hágale a ver, gordo. Y el baile sigue. De las 10 cajas que sobrevivieron a la casa de Lola, una se va con Lucas. Es que hay gente que cree que no está pintado, ¿no, huevón? Pero el pelado no quiere hacer la vuelta, papá. ¡Coronamos! Y las otras 9 quedan encaletadas en el patio de ropas de la casa de Enrique, el sucio arango. Pero vamos a pasar con Nicole ahora. Nicole. Hey, Nicole. Nicole. Hey, Nicole. Bien, son esos manes. Son esos manes. Pepe, o sea, es paranoico. Pueden ser esos manes, se acaban de ir. Pues cualquier huevo. ¿Dónde es que están las pepas, ah? ¿Qué putas pepas? ¿Qué las pepas? A ver, hable. ¿Dónde es que están las pepas? ¿De dónde apareció el saga? No sé cuál es el puto saga. ¿Sabe que está montado, viejito? Sí, de mujer. ¡Qué mujer tan arrecha la suya! ¡Penetraste a Nicole, hijo de puta! ¡Me cago en tu muerto! ¡Gente más importante hemos matado, viejito! ¡Sí! ¡Gente más importante hemos matado! ¡Famosa! ¡Sí, famosa! ¡Ya, negro huevón! ¡Marica, no me rememas! ¡Ya no rememos allá, ya! ¡Negro huevón, no rememas! John McLean es traqueto. Los traquetos tienen fincas, las fincas, potreros, y los potreros, árboles. Y debajo de este árbol es donde le dan en la jeta a los faltones. Es un pelado de 18 años. ¿Puedo hacer pipí? Entonces acá está el huevoncito que se quiere hacer rico a costa nuestra, ¿ah? ¿Qué tiene la bolsa, chino? ¡Eh!
Esa hembra lo dijo claramente. El tipo que estamos buscando tiene cuando mucho 18 años. Y ustedes me salen con este vejete con pelo de trapero. Las costillas que se le salen y que tiene una cara de imbécil es lo que tiene usted cara. Hasta le gustarán los toros, maricón. Bájelo, negro, que ese huevón no es. Pero viejo Johnny, si usted mismo me dijo que era Enrique Arango. Y yo pillé el número de ese man en el celular que le quitamos al Sagaz. ¡No me hable del Sagaz, que ese man era un faltón y yo detesto a los faltones! ¿Y yo qué le dije? ¿De qué le dije? ¿Qué le dije? ¿De qué le dije? ¡Ah, maricón! ¡Se haga el huevón ahora! ¿Cuántos Enrique Arango hay en Girardot, papito? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Coño, yo soy Girardot, joder! ¿Cuántos? ¡Coño! ¡Es lo único que sé! ¡Es lo único! ¿Español? ¿Susi? Este es el maniático sexual drogadicto que presenta en Radio Erótica y todo Colombia sabe que se ha metido de todo, pero jamás ha vendido una pepa. Y como hijo de tigre sale pintado. La bofetada cachonda. Esa era la prueba reina de que este bebé era hijo legítimo del duende Esteves. Diga, mamacita, que hace man ya casi le llega la hora. Pero que no me va a llegar la hora, mamacita. Ya, mamacita. Ay, cómo pega de rico este man. ¿Y tendrá hijos su merced? ¿Sí? ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? ¡Hijos! ¿No? Ah, bueno. ¡Habla, no! ¡Puta, te ves yo, no! ¡Sí, da, viejo huevón! ¿Por qué puta no dice que no tiene las pepas? ¿Sí, ¿Por qué no hablas, maricón? ¡Claro, para hacer lo que hará uno con un culo! ¿Sí o qué? ¿Usted no sabe que uno dialogando se entiende? ¿Para qué tenemos tanta plata si no la pasamos corriendo y escondiéndonos de todo? No puede seguir así. Tiene que haber algo mejor. Tiene que haber una mejor vida, marica. Tiene que haber, ya. Tenemos que hacerla por este niño. Vamos a hacer este último negocio y nos vamos. Entonces no tenemos hijos. ¿No? No tenemos hijos. Aló. Enrique Arango. ¿Papá o hijo? Hijo. Hijo. Sí, supongo que el hijo, porque el papá lo tengo acá. Y es bien feo el hijo de puta. Ahora no puede pasar. Ah, no puede. Pues dígale a ese chino huevón que si prefiere morirse rico y huérfano o prefiere ser siendo pobre y con papá. Todo por la plata, güey, que yo también le quita la plata. Sí, oye, ¿qué te pasa, güey? Para que se maquillen y se pongan bien divinas, maricas. Eso es lo que necesitan, maquillaje. Ya que no saben trabajar como varones. Johnny, ¿cómo me vas a meter esas excusas? Si esos son mis maquillajes y mi ropa y eso no se consigue acá. Eso es de Miami. Mijito. Muy bien, chino. Muy bien. Usted sabe matar y eso me gusta. Bien parado, mijo. ¿Y usted para qué me ha servido, maricón? Todo este tiempo y ni puta mierda, ¿no? Coja este man, me lo saca de la finca ya que lo último que quiero tener es problemas ahora con la prensa. ¡Pero qué hubo, marica! ¡Muévase! Ya oyó, negro, marica, que saquemos este man de acá. ¡Apúrale, negro, huevón! La plata fácil le calentó la cabeza a mi mamá. Y mi mamá le calentó la fachada al Colombian Dream. Y por dentro... Ah, todo de plateado, acabo de decirlo, mi vida. ¿Tienes la pintura ahí? No. Óyeme, ¿y este polvero en estas pelotas? No parece que la sacudieran. Oye, qué cosa tan espantosa, ¿no? Oye, ¿para cuándo me van a entregar esto? ¿Cómo para cuándo? Porque es que esto no lo puedo dejar así cerrado todo el tiempo. Se siente bien bruto, ¿no?
Usted no es ningún elegido, que va a tener Dios un hijo tan huevón. Ah, ya no me la monte más, duende, hermano. Yo lo único que hice fue buscar el número de este man en el teléfono que le quitamos al Sagaz. Además, usted tampoco se la pilló, así que no me la venga a montar. ¿Pero qué? ¿Para eso le pago? ¿Qué, huevón? Pues si me va a pegar, no me regañe, marica. No, es que es una personalidad. Si fuera cualquiera, vaya y venga, huevón. ¿Pero cuál personalidad? Personalidad la puta voz, porque la gente nadie se la ha visto a este piro. Bueno, ya, negra, párela. Bueno, párese, viejito huevón, y abrase antes de que me arrepienta, pues. ¿A ti se va a arrepentir, coño? ¿Tú o tu jefe, secundón? Secundón de mierda. Ay, te la echaste, pues. Ahora me la va a montar vos también, ¿o qué, ah? Sí, se la va a montar, ¿o qué? ¿O qué? Ah, ¿le traigo una silla? Sí, ¿una silla o qué? Maricón. ¿Qué es lo que me huele, viejo marico? ¿Ah? ¿Hueles a Nicole, coño? ¡Puta! ¿Qué le pasa, hermano? ¡A duende no le pegue, hermano! ¡A duende no le pegue! Lo que es con el duende es conmigo, ¿ah? ¡No le puedes tocar, gilipollas! ¡Que no puedo, pino! ¡Soy la prisa, huevón! ¡Es importante que usted nos hemos llevado, huevón! ¿Ah? ¿Por qué le pega al duende? ¿Ah, por qué? ¿Por qué le pegó al duende? ¿Ah? ¿Qué le hacemos, duende? ¡Hagámosle algo! No, todo bien, que yo acá le tengo una sorpresita, viejito, pero... ¡La cagó, no! ¡Qué rico! ¡La cagó, sí, la cagó, viejito! ¡La cagó, viejito, huevón! ¡Uy! ¡Viejito, marica! ¡Ah, no se ponga el chavo, hermano! ¡No manote, no manote! ¡No manote, yo le tengo un problema! ¡Ay, le gusta el viejito! ¡Ay, le gusta el viejito! ¡Ay, le gustó, no! Esta hijo de puta nos faltó, niño. Comiéndose al Sagaz y que no sabe dónde está la merca que me va a hacer rico. Y me va a hacer esposo, me va a hacer papá. Puta. Es un papá, yo hice quedar como un culo delante de Johnny, ¿sabes qué? Ahí la tiene, pues, para que la quiere ver si está en ese fierro y si es que es tan bravo, negro, weón. ¿Que quién tiene la merca? ¡Ay, que la tiene Enrique Arango, perra hijo de puta! ¿Pero cuál? ¿Ah? ¿Cuál, perra? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la que la tiene? ¿Cuál es la que la tiene? ¿Qué me va a hacer? Mira ese prado, joder. Mira ese prado. Qué montañas. Qué montañas. Sigue. Pues qué chimba la camisa que me tiene. ¡Quédese quieta! ¡Por culpa suya, perra, me tocó matarla! ¡Por matona! ¿Ah? ¿Pensaba hacerse rica con la plata de los otros, o qué? Sí. ¿Ah? ¿Con la merca de los otros? ¿Con la merca de los otros? ¿Sabes qué? Mamita, el último deseo, puedes saber. ¡Pipí está hijo de puta! ¡Pipí, quebrala, negro! ¡Quédese quieta! ¡Dale, huevón! ¡Dale, marica! ¡Quiebrala, negro! ¡Quiebrala, huevón! ¡Dale, negro! ¡Dispara, huevón! ¡Dale! ¡Dispara, marica! ¡Quebrala! ¡Hijo de puta! ¡Yo lo puedo matar! ¡Yo soy Jesús Elvis! ¡Elegido! ¡El elegido! ¡Marica, tambo! ¡Venir a montársela a uno de zapa! ¡Qué falta de respeto tan triple, hijueputa! ¡Hueputa! ¡Marica! Oh.
¿Y ahora qué, hueputas? ¿La va a montar de romanticismo, qué, marica? ¿Sabes qué? Me importa un culo que usted no sepa matar, pero no va a hallar una excepción de esas a don José, que ese man sí es un varón, hueputa. Que no se pueden dejar testigos, duende. Usted sí es mucho el hueputa, ¿no? Voy a ir a matar a un pajarito de esos tan bonito de manera tan cruel. Patita tampoco, hueputa. ¿Qué? ¿Se va a quedar ahí o qué, maricón? ¡Corre! Matar por primera vez nunca es fácil. Y aunque Elvis no pudo, el duende se había estrenado como asesino. Esta mierda, ¿qué pasó, hermano? Ah, no, pero si es que este hijo de puta a mí me la va a montar de secuestrado, pues. No, si es que en este país todo el que no tiene plata para pagar la monta de... ¡Ay, me secuestraron! No, pues, me va a hacer llorar este hijo de puta, hombre. ¡Aló! ¿Tú es que Ramírez? ¿Qué es lo que hay? ¡Ay, hueputa de malas, hermano! ¡Cine colombiano! ¡Esa mierda no sirve para el culo! ¿A qué será que quedó el whisky, hermano? A ver, ¿cómo fue la vaina acá? A ver, hermano. ¡Ay, hueputa! ¡No, pero más si hueputa cine colombiano no estamos al lado, hermano! ¡Hágame la cuenta, hermano! ¡9 cajas sin ningún valor para quemar esa mierda y volver la peinilla! Y el baile sigue. Ahora salen 9 cajas de la casa de Enrique el Sucio Arango y es que sin ningún valor. ¡Libra esta reliquia bella del huracán espantoso, del rayo y de la centella y del terremoto furioso! ¡Furioso! ¡Ay, no seas brusco! Ay, mi amor, si ese muñequito te debería haber arrechado. ¿Quién es? El duende, huevón. Ven, ¿y por qué no le decimos al duende que venga y me pegue él para saber cómo es de verdad? No, ni pues putas. Yo también puedo. Es que duende. Apúrele, pues que la vuelta no se ha acabado. Sí, sí, sí. Ya, apúrele, maricón. Se esperaron, qué huevón. Sí, ya. ¿Y usted qué es lo que le está haciendo a su mujer, huevón? Oiga, no se consigo. Alerta, Girardot. La Gestapo, Girardot, estación de policía. Adelanta una exhaustiva investigación para esclarecer el secuestro de Enrique el Sucio Arango. Susi, donde quiera que estés, el periodismo porteño te acompaña, coño. ¿Duende? Esos pelados son igualitos. ¿Cómo vamos a saber cuál de los dos es Enrique Arango? Fresco, negro. Eso con un fierro en la nuca cualquiera canta, papá. ¡Mire! ¡Tierra! Bueno, ¿cuál es Enrique Arango? Sí, ¿cuál es Enrique Arango? ¿Cuál de los dos es Enrique Arango? ¿Cuál de los dos es Enrique Arango? ¡Usted! Bueno, esta no es Enrique Arango. ¡No, esa no es Enrique Arango! ¡Suélteme! ¡Quieto! ¡Siéntese! ¡Machito pegándole a las mujeres! ¿Cómo pega de rico esta hembra? ¡No, mal vio! ¡Pero no me la monte, negro, huevón! ¿Cuál de los dos es Enrique Arango? ¿Cuál de los dos es Enrique Arango? ¡Ay, pelelo, no es Enrique Arango! ¡Yo soy Enrique Arango! ¡Yo soy Enrique Arango! ¡Yo soy Enrique Arango! ¡Yo soy Enrique Arango! ¡Qué chimba, pues! ¿Sabes qué? Estos pelados me caen bien porque a mí la gente firme me gusta. La gente firme me gusta. ¡Pal baúl! ¡Sí, pal baúl! ¡Rápido, maricón! ¡Ya que le van a... ¡Cállese, maricón!
Entonces, ¿cuál de los dos es Enrique? ¿Usted? Yo. ¿Qué creen, chinos maricas, que me he matado un par de gemelas tan lindas? ¡Hable! Bueno, yo sí le estaba guardando unas pepas al Sagaz, pero cuando se murió yo no sabía qué hacer. Uy, no me hablen del Sagaz, hermano. De esa manera, mi amigo, era mi papá. Querido pasar de vivos a costa de la muerte del Sagaz, ¿ah? ¿Qué es esa falta de respeto con los muertos, ah? ¿Qué es esa falta de respeto? Esas pepas las sacamos de allá porque la Belfa salió en televisión, nos dio miedo que sapeara. Usted se está metiendo esa mierda, ¿cierto, maricón? ¿O la están vendiendo? Antes lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. No, men, esas pepas están completas. La mitad está en mi casa y la otra mitad está donde Lola. Ay, esa es mi niña linda, tan linda, carajo. La mitad en la casa de Lola y la mitad en mi casa. Me entreguen esa merca y me importa un culo quién es Enrique. ¿Qué fue lo que buscaron, maricones? Si la mitad las pepas están en la casa y es que supuestamente desbarataron. Maricas, tontas. Las pepas no las... ¡No me hable! ¿Cómo me parecerán más estos chinos? Con pelo, sin pelo, peluditos, calvos. Calvos, calvos. Calvos. Venga, hermano. Venga, hermano. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Sí? Vamos a soltar a un Enriquito para que se encargue de todo. ¿Eh? Yo mañana lo busco como al mediodía, yo sé dónde encontrarlo. ¿Sí? Al otro lo llevamos como garantía. Como garantía. Entonces, si un Enriquito la caga, el otro Enriquito se muere. ¿Les quedó claro, Enriquitos tretra y jueputas? ¿Sí? El duende no tenía tiempo para más juegos. El negocio con los extranjeros era el día siguiente y él sabía que esa era su última oportunidad para deshacerse de John McClane. Nicole. Ah, eso es lo harto de estar muerto. Uno ve todo, pero nadie lo ve a uno. ¡Coño! ¿Pero qué es esto? ¡Mira ese pájaro! ¡Mira ese pájaro! ¡Pájaro! 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 Pero mira el pajarito, coño. ¡Qué pajarito tan florecita que eres! ¡Qué florecita tan bella, pajarito! ¡Qué vaquita! ¿Qué me está pasando, joder? Después de la elevación del Susi, su alma comenzó a purificarse. Lo creyeron ángel, duende, hada y finalmente bruja. Una bruja por la nariz, sí, estaba bienvenido a España. La mujer estaba al Colón, más de 10 brujas he conocido. Llegó a la llegó y una vez se jaló la cubre de la casa y se tuvo un rato ahí, entonces como no oyó nadie que conversaba y no nos quedamos casi cuando la vimos es que cayó al suelo y la vio una perra y se agarró con ella y era una señora ya de edad. Mm.
mejores gemelos. ¿Cuáles mames? Estos eran huevones de las pepas. Pero la Rosita, yo estoy solamente le estaba haciendo un favor. Además, ya me tenía problemas con doña Lola. Déjeme saber. No necesito esas pepas. Vamos a secuestrar a un Enriquito y a Pepe. Ay, mi amor, ¿pero cómo así? No puede ser. Espérate un momentico, ¿pero cuándo? ¿Por qué? Si ellos qué han hecho. Ay, Dios mío, yo te dije, mi amor, que eso no lo debías hacer. ¿Tú qué estabas pensando? Mami, pero necesito que me ayudes, por favor. Sí, mi amor, yo sé. Yo te dije que eso no era nuestro, yo te dije que eso era de una gente que ellos no lo habían dado a guardar, mami. Yo sé, mi vida, pero mira, mira, es que nos volvimos locos con esa plata, mi amor. Mira, mira lo que hicimos aquí. Ay, yo sabía que esa plata era maldita, mi vida. ¿Tú qué estabas pensando? Dios mío. Mi mamá logró calentar tanto el Colombian Dream que casi lo quema. La policía sabía que cuando el río suena, pepas lleva. Pero no pudieron encontrar ninguna pepa y acabaron disculpándose con mi mamá y yéndose. A esta finca traen dos clases de invitados: los que respetan y los que no respetan. Enriquito está en el segundo grupo. Me importa un culo si son 10, 7, 9, 17 cajas. Me importa un culo donde estén. Pero me aparecen 100 mil pepitas o se mueren. ¡Qué bueno, chico! ¡Aparece la puta! ¡Vamos, Nano! ¡Vamos, Marcón! ¡Me cierren, no! ¡No tengo las pepas! Oye, Calvete, ¿quién le has hecho esos cerdos, ah? ¿Quién está ahí? Ven, acércate, que quiero tocar la pelusilla que tienes en la cabeza. Me recuerda mucho al cepillo de terciopelo que utilizaba mi papá para limpiar los acetatos en Madrid. Ven. ¿Aló? ¿Qué hubo, Johnny? ¿Aló? ¿Aló? Venga, pues, ¿quiere que se lo arregle? Venga, yo sé eso. ¿Qué le pasa, huevón? Yo me leí el manual, venga. ¿Sabes que me voy a rebautizar de varón? Píllela, pues. Claro. ¿Aló? ¿Qué oyó, Johnny? Listo, hermanito, ya encontré las pepitas. ¿Qué? No sé, como 100 mil, alrededor de 100 mil, más o menos 100 mil. ¿100 mil? Ajá. Sí, hermanito. Amarillitas, azulitas, rojitas, todo en orden, viejo. Ay, qué puta. Sí. Sí, listo. Ajá. Entonces, ¿qué? Ya las empaqué, sí, en timbos, como la vez pasada, 84. Sí, impermeabilizado, todo bien, hermano, usted sabe cómo es. Ajá. Sí, yo le mando a Jesús Elvis a que recoja el camión. Ajá. Listo, hermanito. Duende, hermano, ¿de dónde vamos a sacar 100 mil pepas? No hay de dónde coger. ¡Qué chimba, hijo de puta! ¿Sabe qué, mi negro? ¿Qué está creyendo, huevón? ¿Que la maleta es de hojas o qué? ¿De hojas? ¿Cómo así? Mire, mi negro, ser pobre es muy feo. Pero morirse pobre es peor, huevón. John McClane tenía razón. Estos pelados se parecen más calvos. Se Pepe aprovechó la confusión, se tapó el pie para no delatarse y se volvió Enriquito, el hombre que Rosita amaba. Mi amor, Enriquito. Ay, mi vida. ¿Y Pepe dónde está, mi amor? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Mi amor. ¿Y Pepe? Oye, ¿y Pepe? ¿Le pasó algo? A Pepe se lo llevaron. Es que a mí me botaron en una carretera. Hay que hacer algo si no lo matan. Enriquito, mi amor, ¿qué te pasa, mi vida? Ese baño no baja casi. Bueno, mira, de todas maneras yo te dejo aquí afuera un poquito de papelito extra, tú sabes. Vale, tía fresca, ya salgo. Sí, ya no tenía ni idea. ¿Pero cómo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Hay más caja o qué?
Mami, es que yo no te había dicho, pero es que mira, eran 17 cajas. 7 cajas que trajimos a la casa. 9 que dejamos en Nicole y no tenemos ni idea dónde están. Espérate un segundo. Y una que no la quitó Lucas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que maten a Pep? ¿Pero qué? ¿Qué me están diciendo? Que no son 7, sino 17 cajas las que hay que conseguir. Para que no maten a Pepe. Ay, Dios mío, a mí me va a dar algo. Ay, mami. La mañana está caliente. Caliente. Ah, ¿qué tal este Ramírez? No, pues es que esos huevos. Vamos a hacer una cosa los dos, papá. Vea, 500,000 pesos y le encimo estas 9 cajas de cine colombiano que nos sirven por culo. Antes de que las queme, hombre. Estoy encartado. Cine colombiano, por ahí chimbano te voy a dar 50,000. Dame pues el angelito. El angelito te lo llevo, para ponerlo en la casa. Pues es que esos huevos y eso vale 3 veces más que lo que valen las hijueputas cajas. Vea, para que no te chichipatees, te vas a llevar el poltrón aquí, este rosado, por 500,000 pesos y no me llores más. Se acabó el asunto. Oíste, papá. Corramos, metamos todos de cine colombiano, lo quemamos ahí de una vez, hermano. Metamos todas esas putas cas, quememos, me desencargo ya de esa mierda. Bueno, whisky aquí para todo el mundo, negrita. Atendamos al doctor Ramírez, muy rico. Pero huele rico el cine colombiano, ¿sí o no? O está muy bueno el whisky, hueputa. Y aunque las 9 cajas de cine colombiano llenas de pepas se quemaban, el baile sigue. Y el humo de la droga se esparcía por todas partes. Y sin saberlo, todos lo respirábamos. O bueno, lo respiraban los vivos. El banano, fruta tropical generosa, con alto contenido de potasio, consumida en exceso, puede producir diarrea. ¡Deja de jugar con esa pistola, que para eso no sirve! ¡Ven para acá! ¡Ven! 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 ¡Uy! ¡Cómo pega de rico este man! ¡Ay! ¡Ay, mi chocolate! ¡Sí, mos! ¡Un banano! Aunque el duende no había podido recuperar las 100,000 pepas, tenía un plan. El plan tenía que contar con Ana, porque era la única que le podía hablar al oído a John McClane. La idea era sencilla. John McClane esperaba 100,000 pepitas, y 100,000 pepitas le iba a llevar el duende, pero solo 1,000 pepas de las buenas. Compró 99,000 bolitas de cristal para fingir las que le faltaban. Invirtió 6 millones para ganarse 1,000. No era mal negocio. Todas las pepas iban a esconderse en 84 timbos. La caleta era en las 84 tapas. Pero las únicas 1,000 pepas buenas iban en la tapa número 13. Y allí era donde el plan dependía de Ana. Al día siguiente, temprano, cargaban el camión con Jesús Elvis. Después iban al árbol. John McClane lo recibía y le preguntaba a Ana un número. 13. Con la palabra de Ana, John McClane quedaría contento y todo estaría en orden. 48. 48 o cualquier otro número daba igual para los extranjeros, porque no habían más pepas buenas. Sí, i mafiosi siciliani sono i migliori, ma voi ve lo siete dimenticati? Io non sono uno stronzo, voi siete dei cretini e io vi ammazzerò a uno, specialmente a lui. Lo ammazzerò, gli farò saltare la testa perché siete dei cretini! Siete dei cretini! Siete dei cretini! Los sicilianos bravos eran peligrosos. Con John McClane muerto, ya era cuestión de devolverle la plata a los extranjeros e irse tranquilamente a recoger las pepas que estaba consiguiendo el otro Enriquito. Y así, ellos se quedaban con todo. Duende, Ana y bebé. Como una familia feliz. Y listo. Sí, o qué, Anita, que esa vuelta sale de una. Tú y yo, con bebé, juntos. Ojalá meterse así es fácil. ¿Pero qué pasó, Anita? Oye, mi amor, ¿qué pasa?
Ana, por favor, Ana. 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 Ana, no, perdona, ¿sí? Hombre, no entienden un culo, ¿no? Ana, mi amor, Ana. Ana, no te vayas así, Ana. 13 para John McClane, mi amor, no te olvides. Con los extranjeros, 48. A la tuta salute. A la tua salute. A la tua. Alors, d'abord le business, hein. Voilà. Bon, et tout d'abord, le business. Mi amor. Voilà. Mi amor, ven, necesito que me ayudes acá. Niña, coja el bebé. Pero, ¿dónde está la ropa? La champaña está caliente. La ropa. ¿Dónde están las pastillas? Ellos ya vienen. ¿Sí? Están en camino. ¿Y cómo son? ¿Buenos? ¿Qué hubo, duende? ¿Usted dónde anda, hermanito? Acá ya llegó la gente y estoy contando la plata. Y usted no parece. Eso espero, maricón. Confío en usted. ¡A la salud! ¡Uy, putos bananitos de la mierda! Buenos días, señor. ¿Me hace un favor? ¿Me presta el baño? ¿Pipí o popó? ¿Popó? Bueno, yo se lo presto. Gracias. Pero sin papel higiénico. Al emérito periodista erótico Enrique el Cruz de Arango, gloria del verbo nacional. ¿Quién fuera? Madre mía. Qué pereza estar vivo. Pipí, popó, sudor, vómito. Señores, saca de mí esta inmundicia. Planea las cosas para que le salgan bien, pero a veces las cagadas suceden. ¡Pues puta inseguridad a este país! ¿Para quién de ustedes con el camión, hermano? ¡Todo bien! ¿Los de la Cruz? ¿Qué circulación de puta, hermano? ¡Ustedes saben del camión, hermano! ¿Qué pasa, hermanito, que nos cogieron las 8? ¿Dónde puta se metió, huevón?
Ni a ver si llama, hermano. Luca, mira, yo necesito que me traigas la caja esa con las pepas que tienes tú. No, que tú me dijiste hace 3 horas que me las ibas a traer y no me las has traído. Óyeme, ¿tú crees que yo estoy mamando mal? Ya tengo el resto de las cosas aquí, necesito esa caja. Pero es que mejor dicho... ¿no? Carrizosa, ¿qué hubo, hermano? ¿Usted dónde andaba? Oye, ay, por favor, no coman en este momento, niños. No, hermano, es que necesito que me devuelva esas pepas, pero hermano, pero es que es en pura. Yo si quiere le doy su plata aquí y necesito que me complete 100,000, hermano. ¿Usted qué? Que nadie se llame engaños. Pepe estaba muy preocupado por el secuestro de Enriquito, pero tenía a Rosita. En las cosas del amor no hay límites. Así es el amor, allí no hay presión, instinto y pasión en el corazón. Oye, ¿te puedo tocar el pipí? ¿El pipí? Igual te van a matar virgen, cálmate. No, pero yo no soy virgen. ¿Ah, no? ¿Estás seguro? Qué polla tan grande tienes, ¿no? Dime, ¿qué edad tienes? ¿18. ¿Y todos los colombianos tenéis una polla como la tuya? Porque si es así, me voy a quedar aquí. Lástima que secuestréis a tanta gente. Así es el amor, allí no hay traición, instinto y pasión. Las hormonas de Enriquito tampoco conocían límites. Como Jesús Elvis era poeta, lo que más tenía era palabra. Y sabía que al duende había que cumplirle, costara lo que costara. Sí, sí, mi agente. Rápido, págame el carro, págame. Sí, hermano, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasará, huevón? ¿Eh? Estamos embalados, viejo. Tras de que lo cogimos robando ese camión, con tremendo pistolón. Pero que lo cogimos. Un momento, señora agente, esa vaina no es mía, ese pistolón no es mío, eso es prestado. No, entonces, ¿de quién será? ¿Me pintó la cara? ¿Me dio la cara de huevón o qué? No, espere, espere. Es que, míreme, miren. Restos que tienen en la mano de pólvora. Que yo solo me robé el pulmón y tengo restos de pólvora porque maté a un pájaro pecador. ¡Era un pájaro pecador, señor! ¿Por qué me has dado? ¡Está muy loco! ¡Ay, agua, por favor! ¡Cállate! ¡Mañalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Agua! ¡Vuelve! ¡Ya, ya, ya! ¡Está muy loco! ¡Sí! ¡Agua! ¡Agua! ¡Aló! ¿A la orden? ¿Qué hubo, huevón? ¿Dónde se había metido, hermano? ¿Quién habla? ¿De dónde contestan? Estación de policía. Peñalosa, venga. Hermano, hágame un favor, averígüeme a quién pertenece este número telefónico. A ver quién está llamando a ese negro. Simba, que va de sapo. No. Es que hijo de tigre sale pintado. La chimba. Novedades en el caso Arango. En un escenario digno de una película de erotismo extremo, la policía halló un cuerpo sin vida de una bestia. En el lugar se encontró documentación perteneciente a Enrique "El Sucio" Arango. Enrique Arango, alias El Sucio, el rey del erotismo local. Afirmar si Enrique "El Sucio" Arango es una víctima o un victimario. Y las fotos de unos menores. La escena, debemos decirle, señores, es aterradora. Te sufre del corazón. No mires las imágenes. Erótico podría estar involucrado en la realización de una película con fines no santos. Su cartera y la polvo, la soga con la que se la ató, este es el perpetrada por sacerdotisas amazónicas. Una ave de mal agüero indica el sitio satánico donde se estimó a la vida. Los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen. La suerte del popular Enrique Arango, alias El Susi, continúa siendo un misterio. La conclusión de la policía era clara. Las balas en el cuerpo de la mujer asesinada eran del arma de Jesús Elvis. El arma la encontraron en manos de Jesús Elvis mientras se robaba un camión. Sus manos tenían restos de pólvora por haber disparado el arma. Todo lo señalaba.
Negro es, gallina lo pone y frito se come. Tenaz esas maneras. Papá también. ¿Te lavándole de quién es? El papá pagó 15 años. ¿Qué hubo, papito? ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo me lo han tratado? Papito, bendición, bendición. Bendición, mijo, que mi Dios me lo proteja y su mamita que está en los cielos también me lo va a proteger. Sí, sí, sí. Mira, mami, toma, para que evite el estrés. Bien, mi amor. ¿Y tú cómo estás? Esto va a ser impresionante. Ya no me van a mí. Bananitas para mí. Te amo mucho, mi amor. A ver, déjeme en el showcito. ¿Ah? Cálmate. Listo. Sí. Yo necesito que tú le digas. Tú mataste a esa mujer. Sí, yo la maté. Sí, yo la maté. No joda. Usted es un simbaqueba, hijo mío, carajo. Pero no se preocupe, amigo. Yo también pagué 15 años por lo mismo que usted hizo. Así que tranquilícese, hijo, tranquilícese. Que no hay ningún problema. Dice el dicho que el primer muerto cuenta uno. Y del segundo para arriba se lo cuentan a uno. Así que no hay problema. Sí, no, no voy a estar mucho tiempo acá. Bueno, no vamos a pensar en eso ahorita. Jesús Elvis comenzó a entender que para vivir en Colombia tenía que renunciar a ser poeta y empezar a vestir el uniforme del recio, del duro. Qué tristeza tener que vivir en un país capaz de convertir un poeta como Jesús Elvis en un asesino. Puta. El primero lo cuenta uno, el resto se lo cuentan los demás. A la salud. Santé. Salud. Bambaísima, John. ¿Es this French? Italian. Ah, Italian. Very good. Can you tell him where is the truck? ¿Dónde está el camión? Hey, man. El camión. Huele camión. Huele camión. Where is the truck? El camión. Sepa normal. Me dijiste que está en Colombia. Huele camión. Huele el camión. Está en mi finca, acá no está pasando nada. El hombre que viene es de confianza. Y aquí todo está bien. Cuando John McClane y los extranjeros vieron que los 84 timbos no llegaron en un camión, sino en un tráiler, un aire de sospecha invadió el ambiente. Es que viejo John, el único hijo de puta, ¿dónde está el camión? Normalito, parece que negro nos faltó nió. Nos faltó nió y no quedó un Simba, que va, que era un duro, que qué miedo tan hijo de puta. Pues sí, hermanito, pues lo llamé al celular y me contestó un tombo. Yo creo que esta vuelta hay que darla rápido. ¿Y cómo estamos con la vuelta? Todo bien, revisé fresco. Todo firme. Todo firme. Muy bien, chino. Voy a tomar algo. Cámbiame a esa gente de paso. What happened, Salvo? Allora mi vuoi
dire dove sta questo famosissimo camion? È da un'ora che aspettiamo e soprattutto... Che quiere saber dónde está el camión y porque es una hora que están esperando y que dónde está la droga. Nada de camión. Que lui non sa assolutamente niente. Lo único que me tenía que era que traer ese carro que está ahí. Que le hanno detto di venire con quello y con quello. La mercancía la empacó McLean. L'ha fatto tutto McLean, l'ha impaccato. Yo no sé nada de eso y que se entiendan con McLean. Y lui non sa assolutamente niente. Después de su viaje de redención, Enrique, el Sucio Arango, el rey del erotismo, había logrado descender para encontrarse de nuevo con su vida, lleno de nuevas experiencias, algunas de ellas eróticas. Si me dejaste flipando en colores, tío, es un guarro. Es un guarro, tío. Coño, qué guarrazo eres, genio. Oh, coño. ¡Cabrón! ¡Guarro! ¡Es un guarro! Todo lo que faltaba, oiga, pero mire, ¿qué está formando? Tranco, venga, garzón, este saquemos este barranco de aquí. Hombre, esta sí es mucha bandida, pero... loca, hola. Ta, 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 ta. Al señor se le hizo todo lo que fueron exámenes y se le encontró droga. Estaba todo lleno de droga. Y también hubo muestras de penetración anal. Hasta en el duodeno le encontraron semen. Sí. El señor Enrique el Sucio Arango fue poseído. Hubo posesión. En el periodismo nacional, el Sucio Arango no fue abducido humanamente. Es un bandido, drogadicto y culiao. Perdón, Enrique el Sucio Arango está aquí. Pues él estuvo por aquí, pero como que se volvió porque no volvió a aparecer. ¿Cómo lo encuentra la policía? ¿Lo traen al hospital y usted no sabe dónde está? Pues esa gente, ¿cómo es tan rara? ¿Usted no fue la que salió por la televisión? Sí. ¿Hablando maricadas? Dando un reporte médico, señorita. ¿Qué reporte médico? Ni siquiera debe saber dónde queda el duodeno. No voy a saber yo dónde es el duodeno si estoy harta de ver duodenos. ¡Ah! Y la que necesita ser poseída es usted, perra. Esto de lidiar con público sí es cosa muy seria, ¿no? Venga, Ismaelito, se toma esta pastilla. Dame el número. Hoy no te quiero decir nada. ¿No? Tanto que jugué yo con estas bolitas de chino para que la vieja me las vengan a meter por pepas. Nos faltó en este otro triple. Johnny, Johnny, Johnny. Oh,
Huechino, me salva de una vez, hijo de puta. Usted sabe cómo son delicados estos extranjeros, ¿sí o no? Todo bien, amigo Johnny. Personalmente revisó los tiempos y contabilizó las pepas, China. Claro, Dios, Johnny, yo mismo las empaqué. Vienen 100.000. Suelte, China. Apáguenle este hijo de puta. Todos bonitos, tranquilos, muchachos. Ana. 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 No te asombres si te digo lo que fuiste, Ana, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbró el camino de otro amor. Y pensar que te amaba tiernamente y que a tu lado como nunca me sentí. Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí. Que nadie sepa mi sufrir. Del día. Profunda conmoción causó en el país la nueva suspensión de libertad condicional. Todo a quien hallaren con algo en su nariz será considerado todo un criminal. Justifican su actuación con una causa nacional. Es una causa nacional. Será su problema, una pesada cadena. Toma precaución, mantén la vida social. No te dejes ver, cuida tu identidad. Toma precaución, amigo antisocial. No te dejes ver, cuida tu identidad.
causa nacional. Yo me creo, no me paga. Yo me creo, no me paga. Es una causa nacional. Es una causa nacional. Es una causa nacional. Es una causa nacional. A ver, no pensé que fueras tan enano. Pues yo no creí que tú fueras tan jetona. ¿Qué? Puta, yo ese carro lo conozco. ¿Cuál? Ese es ese allá. ¿Ese punto rojo? Ay. Oye. Marica, estas son las pepas. ¿Las pepas de las que hablabas? Sí, sí, sí. Ay. Dale, estas son las de estos manes. Las pepas acá. Ay, pues. Joder, son cojonudas. ¡Au! Yo me sigo quemando la tienen hostia. Tienen que haber muchas pepas. Ay, joder, ¿cómo queman esto? Claro, marica, quieren haber muchas pepas. No, yo voy a ver si este coche nos saca de aquí echando hostias. Aquí hay muchas pepas españolas, no la hicimos. ¡Oye! ¡Pero ven acá de una! Española, hay muchas, muchas pepas. ¿Oyes esto? Estos son Victoria del 54. Oye, hay muchas pepas españolas. ¡Cállate! ¡Ven acá! ¡Oye! Y hay un montón de pepas. Primero salir de aquí, ¿no? Ah, sí, 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 pero es que hay muchas pepas. Pero ya contarás luego las pepas, ¿no? ¿Y de qué manía tenéis? Aquí, ¡oye, cállate! Hay un montón de pepas ahí. ¡Ven acá! Muchas... Lo importante es salir de aquí, ¿no? Pero ahí hay muchas pepas, marica. No sé qué manía tenéis en este puto país de no hacer las cosas como se debe. O sea, lo primero es pues salir, pensar en la familia y luego avisar. Ahí hay un resto de pepas, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cuántas pepas hay entonces? Pues no sé, cada tapita tiene un tubo lleno de pepas. ¿Y cuántas tapas hay? Dime, cuéntame. Pepas, no sé, pero cada tubito tiene como unas 1000 pepas. No sé, cuenta. ¿Tapas? Como 80 tapas o 100 tapas. O sea, 100.000 pepas, mal contadas. No, en España. Estamos forrados, tío. En España, ¿cuánto se vende una pepa? No, ahí está como 60 euros la pepa. ¿60%? O sea, por... son 600.000. ¿600.000? ¿Serán 6 millones? 6 millones al euro. ¿6 millones de euros? ¿6 millones de euros? Sí, claro. ¿Cuánto está el euro? El euro está a 3.000, a 3.000. 6 por 3, 18. Son 18.000. 18.000 millones. ¿Sí? 18 veces más ricos que acá, man. ¿Qué? ¿Cómo hay? ¿Cómo se llama? Este carro es el dueño de la familia acá. No, aquí no mueren por sobredosis, ¿no? Una vendetta por la pasta o venganzas. Ya se lo mataron, ¿sí? Yo creo que el maldito me espontáneo. Buscando a la gente que yo sé, tenemos que pensar, eso sí, la manera de sacar las pepas del país. Eso es en el crimen. O sea, una vez que lo hayamos puesto allá... Los mexicanos muertos... Todas las noches cantan que la vida no vale nada. Bueno, y aunque esta historia se acaba acá, todavía tengo un par de cosas que me falta hacer. La primera, verle la cara a mi mamá. 14 años de muerto y todavía no se la conozco. Las mamás pueden sentir cuando los hijos venimos a despedirnos. Es linda. Se ve tranquila. Claro, después de haber perdido plata y casi haber perdido un sobrino, había aprendido muchas cosas. Eso es lo bueno de los colombianos. No importa lo que nos pase, siempre tenemos fuerza para empezar de nuevo. Que estoy bien, pues... Mira, estoy todavía con estos males, me toca terminar de hacer la vuelta en Bogotá. No me han soltado, pero yo estoy bien.
Oye, nos vemos en Bogotá. A mí me sueltan cuando terminemos esta vaina y... Vamos, a ver. Te quiero mucho, Rosita. Corre, te mando muchos besos y... Nada, dile a Pepe que estoy bien y a tu mamá también y... Pronto. Nada, los quiero mucho. Nos vemos en Bogotá, chao. La segunda es despedirme de mi hermana. No es fácil dejar de ser hermano de Rosita después de 14 años. Claro que para nacer toca destruir un mundo. ¿Quién era? No, la mamá equivocada. ¡Ah! ¿Te duele, Enriquito? Un poquito. Un poquito. Ya me duele igual. ¿No? ¿Me lo prometo? No, obvio. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Bueno, y me llegó la hora de nacer. Este bebé definitivamente no había conseguido un alma. Y un cuerpo vacío en el país que uno quiere es una tentación muy grande. Me da un poco de tristeza, porque este cuadro era el que se había soñado el duende para él. Solo que ahora lo reemplazaba John McClane. Ay, qué rico. Por fin tomar leche tibia y una teta. Uy, cómo chupa de rico este bebé. Bueno, entre la muerte y la vida, lo importante es la vida. Y nacer en Colombia siempre es mejor que estar muerto. Voy a empezar a emitir otra vez aquí, desde Radio Erótica, como si nada hubiera pasado, coño. Hay que seguir adelante, coño. Y próximamente tendremos los mejores duodenos. ¿Qué te parece? Bueno, y las líneas están abiertas. 469-6969 para que me digas en qué sueñas, Colombia. Nicole, que aquí tengo tus cucos, joder. Hola, Colombia, ¿qué pasa, Colombia? Tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te cagas, pero estamos bien, ardientes, ardientes. Nuestro teléfono es el 469-6969. Voy a regalarle mi país a un extranjero para que se encargue de arreglar este mierdero. Voy a entregarlo todo y a olvidarme pronto de este rollo. Lo doy todo por un peso, tan solo importa que sea extranjero. Todos mis amigos ya se fueron, se llevaron su dinero. Dejaron solo sin trabajo, con la moral en el suelo. Somos prisioneros de un montón de locos que la pasan disparando. Con las armas que han comprado, con el dinero que se han robado. Con la peor presentación, no nos quieren invitar a ningún lado. Porque somos peligrosos, ya nos tienen encerrados como a los malos. Bye.
quedamos con la peor presentación. No nos quieren invitar a ningún lado. Porque somos terroristas, ya nos tienen encerrados como a los malos. Dice, voy a regalarle mi país a un extranjero para que se encargue de arreglar este mierdero. Voy a regalarle mi país a un extranjero para que se encargue de arreglar este mierdero. No nos quieren invitar a ningún lado. Porque somos terroristas, ya nos tienen encerrados como a los malos.